Desde 2018 ya vengo arrastrando el paro, estoy parado, no tengo nada y la pandemia ya me ha terminado de rematar. Yo no sé cómo voy a gestionar todo esto. No lo sé. Dos hijas, deudas, sin trabajo, no te quiere nadie con 53 años, da igual la experiencia que tengas, no les importa. Y ya con esto, pues claro, si antes era difícil, con toda la gente que se ha quedado parada, pues ni te cuento lo difícil que es ahora encontrar un trabajo. Los ingresos que tengo son 450 del paro que te dan para mayores de 52 años. Son 450. Pero si tú pagas 300 o 400 de casa, comunidad y luz, pues ya me dirás qué comes. He recibido de Cruz Roja medicamentos, medicamentos muy importantes, muy valiosos para mi salud, porque realmente si no hubiese sido por Cruz Roja, pues quizás hubiese mermado mucho, mucho mi salud. Estamos tratando de ver cómo nos insertamos, cómo me inserto en la bolsa de empleo, pero lo que de verdad ha aparecido y llega, son trabajos, como te digo, trabajos de empleada doméstica o de limpieza o de camarera de piso, y realmente no es lo que tú quieras elegir, es lo que está para hacer. Y el que quiere trabajar, pues trabajar es una honra, no es una deshonra, hay que trabajar. Me afectó, claro, porque a cualquiera le puede afectar haber afectado esta situación que hemos pasado a todos. Yo creo que no hay una persona que diga que no, pero yo me impuse con mi carácter, con mi buena voluntad, con mi buena actitud, a que yo no me iba a derrumbar, que yo iba a seguir adelante. Y aquí está, como ve, aquí estamos de pie, pues para adelante. Sufro de diabetes y tiroides, entonces la única que tenía que hacer la compra era yo, y a veces tenía que salir con uno de mis hijos mayores porque en los supermercados no te permitían familia de dos. Entonces yo, cuando iba con ellos, teníamos que uno en la mañana, yo en la tarde, porque era una barbaridad. Y la verdad que salíamos, como dice, persinándote siempre por no coger el virus, porque si me cogía el virus, no tenía quien me los cuide a mis hijos. La verdad que este periodo, tanto de confinamiento y en mi situación, lo he vivido fatal, pero siempre tengo que ser positiva, porque si me hundo, se hunden mis hijos. Y la verdad que emocionalmente es lo mismo. Siempre tengo que, delante de ellos, sonreír, hacer bromas, aunque por dentro te estés totalmente muriendo. Tengo los chicos en una edad difícil, tengo el pequeño, entonces no puedes compaginar hacer el papel de mamá y papá a la vez. Es muy duro, sí, pero como digo, es lo que hay. Tenemos que asumir las cosas duramente.